Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene 4 clases con la duración de 1 hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. Bienvenidos a un módulo nuevo del programa Construyendo un Nuevo Estado. Este módulo está dedicado a las autonomías departamentales. El objetivo del módulo es conocer el contexto y estado actual de las autonomías departamentales, describiendo su desarrollo en el nuevo Estado plurinacional, además de brindar información del proceso constitucional para la construcción de los estatutos y su importancia como instrumento básico de legislación. Los 4 cursos tienen los siguientes objetivos específicos. Curso 1. Conocer y analizar los hitos de la autonomía departamental. Curso 2. Conocer las leyes que están vigentes y que rigen las autonomías departamentales. Curso 3. Conocer y comprender la estructura y organización de las autonomías departamentales. Curso 4. Comprender el funcionamiento del régimen económico-financiero dentro de la estructura de las autonomías departamentales. La autonomía departamental está reconocida en el artículo 272 de la Constitución Política del Estado y consiste en la capacidad de un departamento de autogobernarse, eligiendo de manera democrática a sus autoridades, ejerciendo la capacidad de administrar según sus propias normas y con sus propios órganos todos los asuntos concernientes a su administración, en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes, y ejercer las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, además de la administración directa de sus recursos propios. Se constituye por la voluntad de sus ciudadanos expresada en el referéndum por autonomías departamentales, conformando sus órganos de gobierno, eligiendo sus autoridades y elaborando su estatuto de forma participativa. Los órganos de los gobiernos autónomos departamentales son 2. Una asamblea departamental, compuesta por asambleístas elegidos por voto universal y directo, y asambleístas representantes de los pueblos indígena originario campesinos, elegidos de acuerdo a sus formas propias. Y en un órgano ejecutivo, presidido por la gobernadora o gobernador, elegido por voto universal y directo, en listas separadas de la de los asambleístas departamentales. Módulo Autonomía Departamental. Hitos de la lucha por la autonomía en Bolivia. Conoceremos y analizaremos los hitos de la autonomía departamental. El licenciado Pablo García Rivera es cientista político. Actualmente cumple las funciones de técnico en el Ministerio de Autonomías, es diplomado en Planificación del Desarrollo y ha cooperado en la elaboración de cartillas sobre temas autonómicos. Buenos días, mi nombre es Pablo García,
Soy técnico del Ministerio de Autonomías y hoy voy a darles como exposición la historia de lo que ha sido la descentralización en Bolivia desde su fundación como república. Podemos contar dentro de los hitos de la autonomía y de la descentralización en Bolivia alrededor de 64 hitos alrededor de toda su historia, en torno a toda su historia. De estos 64 hitos, 49 pertenecen a lo que sería la autonomía departamental o, en su defecto, los procesos de descentralización departamentales. Vamos a comenzar con nuestro primer hito que se da en 1938, a través de la creación de los consejos departamentales y provinciales durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz. Esto era un intento de plantear la organización territorial del Estado, organización política administrativa del Estado. Era una reglamentación que se dio el 12 de febrero de 1938 que por primera vez buscaba estructurar al Estado. Las primeras tendencias tendrían a la atribución de establecer el reglamento, llevar el registro nacional de los beneméritos, velar por los establecimientos de la educación, por los establecimientos de la educación, proponer al prefecto las reformas necesarias reconocidas para realizar obras públicas y el nombramiento de los funcionarios públicos. Esta normativa no fue ejecutada. Es decir, que todo aquello que tendría que haber hecho el departamento a través de los consejos departamentales no tuvo su vigencia en la realidad. Otro intento de lo que fue el proceso de la Asamblea fue la Asamblea Constituyente en 1871. En esa Asamblea Constituyente, uno de los temas que salió a flote fue la federalización del Estado boliviano. La federalización tuvo dos grandes posturas. La primera postura era por la federalización, obviamente. La segunda postura era en detrimento de la primera. La idea era que el Estado boliviano no estaba preparado para poder asumir una estructura federal, una administración federal, y por tanto no podría encargarse de las funciones que corresponden a esa forma de política administrativa. El fundamento se basaba realmente no tanto en el hecho de que si el Estado no podía asumir este rol, sino en que la ciudad de La Paz, a partir del peso político-económico que estaba desarrollando, se constituía en la fuerza política que necesitaba concentrar el poder y no necesariamente distribuir. Nuestro tercer hito, a través del movimiento de los iguales de Andrés Ibáñez. Este movimiento se da justo en el gobierno de Hilarión Daza. Muchos dicen que el movimiento de los iguales promovido por Andrés Ibáñez era más que una visión de buscar la descentralización, planteaba la posición de Andrés Ibáñez en contra de las clases económicas altas. Andrés Ibáñez promueve este movimiento tomando la prefectura y nombrándose prefecto de facto, junto con movimientos cívicos e instituciones y parte de los cuarteles militares locales, toma la prefectura. Inmediatamente Hilarión Daza manda un destacamento a perseguir a Andrés Ibáñez y este es asesinado. Nuestro cuarto hito trata sobre la estructura político-administrativa del Estado y sus procesos de descentralización que se da en 1888. Durante el gobierno de Anisato Arce se promulga un decreto por el que se establece la estructura político-administrativa del Estado. Este decreto denomina la función ejecutiva departamental, provincias y cantones. Hace la división realiza la división político-administrativa. La cabeza del departamento, el prefecto, era nombrado por el presidente teniendo como labor principal el mandamiento del orden público. La figura del comandante departamental recaía sobre el prefecto, quien dirigiría el ejército y la política en caso de seguridad, ¿no? Esta propuesta de estructuración que se da en el gobierno de Arce no es cumplida, o sea, no se desarrolla en realidad, ¿no?
Otro hito importante se da en 1891 en el Movimiento Regional de los Domingos. Este es otro movimiento de corte cívico que busca las reivindicaciones de descentralización. El Movimiento Popular de los Domingos proclamaba la federalización de Santa Cruz. El pronunciamiento expresaba el descontento de las clases populares contra las clases altas. Es así que las mismas élites cruceñas fueron las partidarias de destrozar este movimiento. El movimiento, como otros similares, careció de crédito e imagen y se convirtió en uno de los tantos hitos que vendrían a formar el proceso de descentralización. En 1898 se da la Revolución Federal durante el gobierno de Severo Fernández Alonso. Desde el comienzo de la República existieron dos centros en los que cohabitaba el poder político. El norte representado por la ciudad de La Paz y en el sur representado por Sucre. El auge minero de La Plata consolidó a la ciudad de Sucre como el epicentro político y decisional. Sin embargo, estaba la ubicación geopolítica importante de La Paz, sumada al auge minero del estaño, promueven que el centro del poder se desplace hacia esta parte del territorio. El principal promotor de la idea de federal fue José Manuel Pando, liderando el Partido Liberal. Y un actor relevante durante los acontecimientos fue Pablo Zárate Vilca, el líder indígena aymara. Los historiadores coinciden en que la propuesta federal resultó una excusa para el inicio del conflicto armado entre las fuerzas paceñas y de Sucre. Es decir, no existía un verdadero conflicto, sino una cuestión de intereses políticos y de poder, según el interés de La Paz y de Sucre. La Paz promovía el federalismo, pero en realidad lo que estaba buscando era tomar el centro político del poder del Estado. Y así fue. El Estado, después de la Guerra Federal, a partir de las batallas libradas por Zárate Vilca y el movimiento indígena que apoyó a Pando, el centro del poder se termina trasladando hacia la ciudad de La Paz y, por tanto, la pugna por el federalismo ya no fue un elemento central en la discusión. Lo que pasó en el Congreso es que se aplazó la discusión sobre el federalismo posteriormente a que el Estado quedara como una república unitaria. José Manuel Pando, asumiendo la presidencia, decide casar a su principal aliado, que fue Zárate Vilca. En 1921, el proyecto de ley de descentralización de Daniel Salamanca fue otro hito que se da en los inicios de la República. Durante el gobierno de Bautista Saavedra, Salamanca, jefe del Partido Republicano Genuino y opositor al republicano Bautista Saavedra, quien ya ejercía la presidencia. El tema de la descentralización tomó mayor fuerza entre los salamanquistas. Su propuesta fue llevada al Parlamento Nacional e incluía la determinación de tres niveles territoriales: lo nacional, lo regional, que es lo departamental, y lo local, que es lo municipal. A nivel departamental, proponía la conformación de una asamblea departamental elegida directamente por voto de los ciudadanos y los senadores y diputados que representaban al departamento. Las principales atribuciones de esta asamblea será la reglamentación de los asuntos de interés colectivo, orden y autorizar las obras públicas y aprobar empréstitos para su ejercicio y crear oficinas para la buena marcha de la administración departamental. Obviamente, como todos los anteriores procesos, este proceso no terminó de llegar a buen puerto. En 1929, la ley de distribución de regalías, durante el gobierno de Hernando Siles, esta ley pretendía y disponía que la participación del Estado en la explotación petrolera fuera del 11%. La modificación de esta medida con la ley 922 establecía que el 11% de participación estatal en un 30% era destinado a la renta departamental, a los departamentos productores. Es decir, que del 11% que se utilizaba para el tema de las del 11% que se utilizaba para el tema de las regalías, el 30% iría a los departamentos que fueran productores, ¿no? Otro hito importante que se da en 1930 fue la fundación del Comité Pro Cochabamba. Este también se da en el gobierno de Hernando Siles.
Sus principales demandas eran obras públicas de carácter regional que fueron reclamadas constantemente por el gobierno nacional. Este comité cívico, su composición al principio agrupaba, no era una agrupación gremial, era una agrupación de adhesión, es decir, que la persona que quisiera podía participar. Y en el tiempo fue transformándose. Y lo que trató de generar este comité es un permanente estado de negociación con el nivel central del Estado. En 1971 se da el referéndum constitucional. Este referéndum constitucional que se da durante el gobierno de Carlos Blanco contiene varios elementos. Por primera vez en la historia se da este referéndum. El gobierno de Carlos Blanco convoca referéndum para la reforma de la Constitución. Los temas centrales que se veían para esta reforma eran la inclusión del habeas corpus, la reforma del régimen económico y social, el estado de sitio, el reglamento del Congreso Nacional, el nombramiento de Contralor General de la República, la descentralización administrativa y las atribuciones del Poder Judicial. Las nuevas reformas fueron aprobadas en referéndum del 11 de enero de 1931, pero lo que respecta a lo que era la descentralización administrativa, no se logró consolidar como un proceso como tal, ¿no? Sino que se deja para posteriores. Ya en 1938 tenemos el Código Petrolero, que hace la distribución, una nueva redistribución de las regalías de ese 11% para los departamentos productores. En 1950 tenemos la fundación del Comité Pro Santa Cruz. Esta es una iniciativa principalmente de los universitarios de la FUL, ¿no? Que aglutina a varias otras instituciones. Su principal demanda eran las obras, construcción y modificación en torno a la organización estatal y la participación del 11% en la producción petrolera. El comité se caracterizó en sus inicios por tener una estructura elitista, pero esta estructura en el tiempo se va rompiendo y se amplía hacia otros grupos gremiales. En 1959, la ley interpretativa de distribución de regalías es otro hito que se da durante el gobierno de Hernán Siles Suazo. En 1967, el Comité Pro Santa Cruz organizó una comisión encargada de conseguir que el gobierno determinara la participación del 11% para el departamento productor de hidrocarburos. A la solicitud, el gobierno dio una negativa. Pero tras incesantes debates parlamentarios, se consiguió aprobar la ley con un solo artículo que modificaba la ley de 1930. Las regalías a las que se refería el Código de Petrolero a favor del Estado correspondían a los departamentos productores. Esa fue la modificación que se hizo. En el primer sector del curso sobre hitos de la autonomía se trató los siguientes temas. En la historia republicana, los primeros indicios de la demanda por autonomía se remontan a la década de los 70 del siglo XIX. Cochabambinos presentaron la primera propuesta de hacer de Bolivia un Estado federal. Los igualitarios, otro hecho trascendental marca, sin duda, la historia de las regiones en su lucha por autonomía. El referéndum de Blanco Galindo que aprueba la descentralización. El primer referéndum que registra la historia es del 11 de enero de 1931. ¿Qué es el programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado? Es una nueva modalidad para capacitarse y formarse de manera accesible y gratuita sobre temas de gestión pública, utilizando medios masivos como la televisión y el Internet. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer las capacidades teóricas y prácticas de participación y control social de las y los ciudadanos en general y de la sociedad civil organizada en temas de gestión pública. ¿A quiénes está dirigido? A toda la sociedad en su conjunto, estudiantes, universitarios, profesionales independientes, servidoras y servidores públicos, amas de casa, jubilados, dirigentes sociales, organizaciones sociales y todos quienes tengan interés en este tipo de formación. ¿Qué se tiene que hacer para obtener los cursos de teleeducación? Los interesados deberán aproximarse por las oficinas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, ubicadas en la calle Bolívar 724, esquina Indaburo, unidad de comunicación, y dejar un DVD por módulo.
La EGPP copia el contenido y entrega el material para que los interesados puedan estudiar el mismo. También puede ingresar a la página web de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, egpp.gob.bo, al link Teleeducación. Ahí podrá encontrar material complementario sobre nuestros cursos. ¿Cómo programar el examen? Llamando al número 220-4103, se programa el día y la hora para el examen. Las evaluaciones se toman de lunes a viernes en horarios de oficina. Para el interior del país, ingrese a la página de la escuela, egpp.gob.bo, al link Teleeducación. Verifique las fechas y lugares de evaluación por departamento y mediante el correo electrónico confirme su participación en la evaluación enviándonos sus datos y los módulos en los cuales rendirá examen. ¿Qué se necesita para inscribirse y rendir un examen? Necesita una fotocopia de carnet de identidad y llenar la ficha de inscripción de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, Programa de Teleeducación. ¿Qué nota debe obtener para la certificación? La nota mínima de aprobación es de 70 sobre 100. ¿El programa tiene algún costo? Recuerde que este programa es totalmente gratuito. Denuncie cualquier cobro irregular al teléfono 220-4103 o escríbanos al correo teleeducacion@egpp.gob.bo. Bueno, otro hito importante se da en 1967 a partir de las corporaciones regionales de desarrollo. Estas corporaciones, las corporaciones regionales de desarrollo tienen su base, germen, en la creación de los comités de obras públicas que existían en cada uno de los departamentos. Lo que sí hay que entender es que estas corporaciones fueron generando un desarrollo a partir de varios gobiernos. Es decir, que en 1967 lo que se hace en realidad es terminar de constituirlas. ¿Cómo fue el proceso? Se da a partir del gobierno de René Barrientos Ortuño, que comenzó la creación de las corporaciones de desarrollo y culminó la creación en el resto de los departamentos durante el gobierno de Juan José Torres. Es en el gobierno de Hugo Banzer Suárez que las corporaciones forman parte de la estructura administrativa estatal. Sus recursos provenían de dos fuentes principalmente. Uno que era transferencias directas del gobierno central y otras que eran recursos propios, que eran a partir generados de las regalías en realidad. En el tiempo, las corporaciones de desarrollo se definían como una unidad autónoma de planificación, y sus representantes devenían de las prefecturas, la alcaldía, la universidad, y fuerzas armadas, Ministerio de Agricultura, empresas y campesinos, todos con derecho a voto. Las corporaciones realizaron diversas y significativas obras. Una de estas obras, por ejemplo, es el aeropuerto de Birubiru en Santa Cruz. Ya en 1967, la Constitución Política del Estado, que se da durante el gobierno de René Barrientos Ortuño, incorpora en su texto el régimen de descentralización en el cual se reconocía a los gobiernos departamentales, cuyo alcance se definirían por ley, para establecer que dicha instancia estaría a cargo de un prefecto. Esa figura político-administrativa no llegó a aplicarse por los sucesivos golpes de Estado. ¿Qué es lo que nos pasa? En esta época, con la Constitución Política del Estado de 1967, se incluyen los gobiernos departamentales, pero estos no llegan a consolidarse como figura político-administrativa, sino quedan nominalmente en la Constitución. Esto, de su aplicación progresiva, tendría que haberse dado durante los gobiernos de corte democrático, pero así fueron interrumpidos durante los sucesivos golpes de Estado. Otro hecho importante es la Ley de Base de 1970. El gobierno del general Adolfo Obando Candia promulgó en 1970 la Ley
de base referido a la reestructuración administrativa del Estado. Entre los principales elementos que dictaba esta ley está la del cambio de denominación de los comités de obras públicas por las corporaciones de desarrollo, junto con su reconocimiento como entes descentralizados. El reconocimiento de las municipalidades como entes autónomos y la determinación de la dependencia de las instituciones departamentales de los ministerios, directa, con una relación directa con el gobierno central. Otro hito importante es 1984, sobre el proyecto de ley de descentralización. A partir de la recuperación de la democracia, en un contexto de crisis económica, las presiones inflacionarias y la inestabilidad del gobierno de la UDP, además de la posterior y traumática recuperación de la estabilización económica, se fortaleció el tema de la descentralización a partir de las organizaciones de los comités cívicos. ¿Qué es lo que pasa? Jaime Paz, en el gobierno de Jaime Paz, en el interinato que da Cile Suazo, en esta etapa lo que sucede es que se apertura a que los comités cívicos presenten propuestas para los procesos de descentralización. Entonces, aquí es un hito importante porque se da apertura a que empecemos a hablar sobre lo que es la descentralización de nuevo a nivel departamental. Y en 84, el Decreto Supremo sobre Funcionamiento del Gobierno Departamental de Hernán Siles Suazo, que pertenecía a OEP, buscaba que el gobierno departamental estaría presidido por el prefecto como representante del Poder Ejecutivo. A nivel departamental, asimismo se creían los consejos consultivos de participación. Lo que sucede acá es que Hernán Siles Suazo abre la participación de las instancias de la sociedad civil a participar de las instancias de decisión dentro de las estructuras administrativas del Estado. Obviamente, estas no tendrían una capacidad de decisión o injerencia sobre las políticas públicas que se desarrollaran. En 1990 se da la marcha por la tierra, la dignidad y el territorio, que se da durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. Este movimiento de corte reivindicatorio es liderado por la representación y base de los 32 pueblos indígenas del oriente boliviano. En principio, la representación visible procedió de los pueblos mojeños, Sirionó, Yuracaré y Chimán. Sin embargo, a la postre significaba el reconocimiento de todos los pueblos del oriente y la Amazonía. La demanda de los pueblos indígenas fueron varias. Algunas de estas eran el reconocimiento de las autoridades tradicionales, la instalación del registro civil y electorales, reconocimiento del territorio y las áreas protegidas, y uno de los temas más polémicos era la revisión de lo que era el uso y conservación forestal, es decir, las concesiones a las empresas forestales, la reversión de las concesiones de las empresas forestales. Acto seguido y promovido a partir de esta marcha, se da otro hito importante, que es el acuerdo del 9 de julio de 1992. Fue resultado de intensas presiones de diversos sectores y sobre las variables, sobre varias temáticas del cambio de modelo de Estado. Sin embargo, dicho acuerdo fue canalizado por el gobierno de Jaime Paz Zamora y los representantes políticos. En el proceso aparecieron varios actores, los comités cívicos departamentales, las asociaciones de abogados, que abogaban por temas de descentralización fiscal y administrativa, con diversos matices respecto al tratamiento de la deuda externa, la transferencia fiscal y la coparticipación. Por otro lado estaban los partidos políticos con representación parlamentaria, cuya intención era demorar el tema de la construcción de la autonomía de los procesos de descentralización departamentales, y lo que buscaban en sí era fortalecer el tema municipal a partir de las explosiones demográficas que existían en los centros urbanos. Este acuerdo deriva en una cumbre política. Los actores políticos reunidos definen modernizar el Estado, entre comillas, para lo que se determinó las siguientes reformas: reforma y modernización del Poder Judicial, registro civil y registro único nacional, reforma electoral, reforma educativa, reforma de la Constitución, elección de Contralor General, juicio a García Meza, ley de partidos políticos
y ley de institucionalidad e institucionalización de la COCA, la descentralización departamental y municipal. En los hechos, el tratamiento de la ley de descentralización quedó suspendido hasta una reforma constitucional. Nuestro siguiente hito se da en 1993, con la ley de descentralización aprobada por el Senado. Esta se da durante el gobierno de Jaime Pazamora. La ley aprobada en el Senado del 28 de enero de 1993 contempla la elección directa de asambleístas departamentales que además contarían con facultades normativas y fiscalizadoras. La designación por parte del presidente de prefectos departamentales y la asignación de fondo de compensación para los departamentos de Oruro, Potosí y Beni Pando. La reforma de la Constitución aprobada en 1994 y concordada por la ley de 1995 eliminó el concepto de gobierno departamental y la asamblea departamental, con lo que el texto de la ley de descentralización aprobada en el Senado queda fuera del marco constitucional. ¿Qué es lo que pasa? Es dentro del proceso, en 1993 lo que se hace es que se manda una ley al Senado, que solo queda en el Senado, se aprueba en el Senado, pero esta ley no es aprobada por diputados y por tanto no tiene vigencia. La ley obviamente buscaba sentar las bases de la representación política en la Asamblea y el vínculo entre el órgano ejecutivo departamental y el órgano y el nivel central del Estado, a partir de la dependencia del prefecto del presidente. Pero la reforma de la Constitución de 1994 quita lo que son los gobiernos departamentales, entonces elimina el reconocimiento de esta figura. Ahora, en 1994 se da, como ya habríamos hablado, la reforma a la Constitución Política del Estado. El antecedente principal al proceso de reforma constitucional es este acuerdo del 9 de julio de 1992. Lo que nos muestra en realidad esto es que a partir de las presiones, todas estas presiones cívicas que se vuelven a gestar en 1984 con la recuperación de la democracia y los contextos de crisis, terminan siendo dejados atrás por los mismos procesos políticos, ya que los gobiernos, las élites en el poder, consideraban que lo que podía suceder era la fragmentación del mismo poder del Estado en el territorio. Y por tanto, decidieron privilegiar lo municipal antes que lo departamental. En 1994, la Ley de Participación Popular, promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada, nos muestra que el proceso abarca la Ley de Participación, viene precedido por intensos debates sobre el camino que debería llevar la descentralización en Bolivia. Los dos ámbitos territoriales que mostraban viabilidad, el departamento y el municipio, llegando el momento, advirtieron pugnas. Los referentes de mayor importancia para abogar por la creación de gobiernos municipales y o departamentales fueron la explosión demográfica en los centros urbanos. En julio de 1992, con motivo del segundo encuentro de asociaciones municipales, se promovió la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades de 1985, junto a la reforma de la Ley 843 para la asignación de recursos a nivel municipal. Es así que el Parlamento de 1993 se propuso la descentralización vía municipios. A fines de 1993, el gobierno comenzó el proyecto de la norma que viabilizaría la participación popular y este se aprueba en marzo de 1994. En 1984 se da el primer proyecto de descentralización a partir de la reconstrucción de la democracia. Se fortaleció el tema de descentralización a partir de los comités cívicos. Marcha por el territorio encabezado por los pueblos indígenas del Oriente y la Chiquitanía para lograr su respectivo reconocimiento del territorio y áreas protegidas. Se elimina el concepto de gobiernos departamentales y se lo sustituye por el de prefecturas departamentales. El prefecto
Como representante del Poder Ejecutivo a nivel departamental, no se considera la elección de prefectos por voto popular. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Acto seguido de la ley de participación popular, venía la ley de descentralización administrativa. Esta se da en 1995. Durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Según varios estudiosos, el gobierno de Sánchez de Lozada veía en la conformación de gobiernos departamentales debilitamiento del poder estatal central. La ley aprobada y promulgada definía la disolución de las corporaciones de desarrollo, siendo transferidas, su patrimonio transferido a las prefecturas. Establece los consejos departamentales como órganos fiscalizadores y la elección directa de sus miembros a través de los gobiernos municipales. Las máximas autoridades ejecutivas departamentales, el prefecto, sería designado por el presidente. El Comité Cívico también consideró un retroceso en el proceso de descentralización la aprobación de esta norma. Durante estos, en el lapso de lo que es 1995 al 2000, las normas por el carácter de la estructura estatal, de la estructura político-administrativa del Estado, terminan privilegiando lo municipal y el desarrollo de lo que era la descentralización estaba centrado principalmente en lo municipal. Y de ahí tenemos un periodo largo que viene ya hasta el 2004, es decir, casi 9 años, el tema de lo que era la descentralización a nivel departamental no fue profundizado como esperaban los comités cívicos y las organizaciones que apoyaban la autonomía, los procesos de descentralización departamental. En ese lapso hay que tomar en cuenta lo que pasó en octubre del 2003, ¿no?, que en realidad es la génesis de lo que viene a ser el proceso actual de cambio. Es decir, recordemos lo que pasó en octubre de 2003. En octubre de 2003, a partir de un largo desgaste de la representación política, el sistema de partidos y el sistema político en sí quiebran. Ya no existía una legitimidad real de la representación de la población ante el Estado. Hubo muchos abusos de parte del gobierno que llevaron a que Gonzalo Sánchez de Lozada dimitiera el poder y ascendiera a Carlos Mesa. Entre las demandas que surgieron de los movimientos en ese tiempo, tenemos lo que es la demanda por la Asamblea Constituyente y las demandas por hidrocarburos. Y es en este contexto que Carlos Mesa asume el poder, ¿no?, con un órgano legislativo está deslegitimado en su representación y con movimientos sociales que pugnan por incidencia en las políticas públicas, con una agenda clara que es la de octubre. Entonces, en el 2004 se crea como uno de los hitos importantes el reglamento de funcionamiento de los consejos departamentales. Este reglamento de los consejos departamentales se da a partir de que los comités cívicos estaban viendo que dentro de la agenda política nacional no estaba introducido el tema de la descentralización departamental. Entonces, los consejeros departamentales de Bolivia demandan el cambio y determinan precisar la normativa que rige el funcionamiento de los consejos departamentales. Determina la calidad del Consejo Departamental como órgano colegiado de consulta, control y fiscalización de los actos administrativos del prefecto. Y le da otra calidad a lo que vendría a ser el Consejo Departamental. Ya en el 2004, el decreto de estructuración de la prefectura del departamento, también promovido por Carlos Mesa, lo que busca
a través de un diagnóstico que realiza con los nueve prefectos, es establecer la estructura de las prefecturas, los niveles administrativos y técnicos de apoyo y asesoramiento. El aspecto conflictivo se dio básicamente sobre lo que eran los servicios de salud, educación y los servicios de caminos, que pasaban a ser parte de la administración de los gobiernos departamentales. A esto surgieron en respuesta movilizaciones de lo que fue el magisterio y las organizaciones sindicales de salud y de caminos, haciendo que este decreto sea derogado. Esta acción apaciguó, la derogación de este decreto apacigua a lo que es salud y educación, pero el magisterio y la COP plantearon nuevos elementos de discusión, como fue las nuevas demandas sobre la ley de sobre la modificación a la ley de hidrocarburos. Posteriormente, el referéndum sobre la política de hidrocarburos pone fin a esta discusión. Hay que hacer notar que esta consulta, este referéndum sobre el tema de hidrocarburos, también hace parte de la agenda de octubre del 2003. En el 2004, el Cabildo de Santa Cruz, del 22 de junio, durante el gobierno de Carlos Mesa, en el contexto político, motiva que el Comité Pro Santa Cruz convoque un cabildo el 22 de junio que se denominó Autonomía y Trabajo, que demandaba al gobierno nacional la generación de los gobiernos autónomos departamentales y como un paso intermedio hasta llegar a la constitución de los gobiernos autónomos departamentales, la elección directa de los prefectos. A esta demanda se la denominó la Agenda del Oriente. El hecho deriva en la convocatoria que realiza el presidente de la República para la elección de prefectos en el 2005. Lo que no pudo hacer realmente el gobierno fue hacer o plantear el tema de la autonomía departamental por lo que era el tema de modificar la Constitución, ya que la Constitución no contemplaba el tema de la autonomía departamental. Durante el gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé, se da la elección, se da el proceso electivo de prefectos junto a lo que es las elecciones generales de diputados, senadores y presidente. Lo que sucede es que, si bien existía este proceso electoral, esto no tenía un respaldo constitucional en sí. La elección de prefectos tuvo que darse a partir de una reforma tanto de la Constitución como de las leyes. En el 2005 volvemos al Cabildo de Santa Cruz del 28 de enero. El Comité Cívico Cruceño convoca a un segundo cabildo, esta vez denominado Cabildo de la Verdad, en su lucha por la autonomía. En este evento se aprobó por aclamación el pedido de elección de prefectos, la conformación de una asamblea preautonómica y la convocatoria a referéndum por autonomías, encomendando al gobierno nacional. Y si este no lograba hacer el referéndum, lo que pasaría es que la asamblea preautonómica llevaría a cabo el referéndum por las autonomías. Otro hito importante que se da es en el 2005 la ley de hidrocarburos y la distribución del IDH. La ley 3058 tiene los lineamientos que habían sido aprobados por referéndum y establece un impuesto adicional a la producción de hidrocarburos del 32%, denominado impuesto directo a los hidrocarburos. La ley dispone que el total de los impuestos, un 4% fuera destinado a cada uno de los departamentos productores y un 2% para cada departamento no productor. El saldo de los recursos sería designado al TGN, a los pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades campesinas, municipios, universidades, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros. Acto seguido se desarrolla el reglamento para la distribución del IDH. La distribución del impuesto directo a los hidrocarburos creado por medio de la Ley 3058 fue reglamentada por el Decreto Supremo 28.22.3. Este decreto establece los montos de la distribución para los departamentos productores. Pero además va más allá este decreto y hace una repartición al interior de cada uno de los departamentos. Tendría que un 34.4
48% en beneficio de los municipios, con base en los criterios demográficos, y un 8% para las universidades. Además de la anterior transferencia, se establece el Fondo de Compensación para Municipios y Universidades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El 5% del saldo restante de la distribución departamental iba un 5% en favor del Fondo de Compensación para los Pueblos Indígenas y un 5% en fondo destinado a la masificación del uso del gas natural, ¿no? En el 2006 se crea el Consejo de Coordinación entre la Presidencia y la Prefectura del Departamento. Es decir, que en el contexto político donde se ha elegido un presidente y se han elegido 9 prefectos, tendría que generarse instancias de coordinación de las autoridades ya de tipo electas. Entonces, se crea el Decreto Supremo 2866, promulgado el 5 de abril del 2006. La norma de creación es el funcionamiento del Consejo de Coordinación entre el presidente y las prefecturas del departamento, integrado por el presidente, el ministro de la presidencia y los 9 prefectos. El siguiente hito es el proyecto de ley de fiscalización de la gestión prefectural, que se da en el gobierno de Evo Morales en el año 2006. Este proyecto de ley de fiscalización lo que buscaba era generar un proceso por el cual la rendición de cuentas de los prefectos fuese igual que la rendición de cuentas de los ministros. Es decir, que pudiera existir un voto de censura a los prefectos a partir del órgano legislativo. El decreto no se llegó a aplicar, dado que los 4 prefectos de oposición generaron un rechazo unánime a este tipo de control. En el 2003 se realiza el referéndum por autonomías departamentales. Este referéndum por autonomías tiene como antecedentes el cabildo convocado por el Comité Cívico Cruceño en enero del 2005, que genera un intenso debate público y congresal, pues el marco constitucional no permitía la inclusión del régimen de autonomías en el marco legal boliviano. La recolección de firmas para que el Comité Cívico pudiera plantear vía referéndum el ingreso de la autonomía dentro de la estructura estatal. Y otro punto fue el debate del Congreso sobre esta propuesta, ¿no?, de ver cómo podías integrar dentro de la estructura estatal el tema de las autonomías. Finalmente, los hechos políticos adelantaron las elecciones generales de diciembre del 2005, uniéndola con la elección de prefectos y postergando hasta julio del 2006 el tema de la consulta del referéndum por autonomías. ¿Qué es lo que pasó? En esta consulta se le dio, en julio del 2006, se le dio a la Asamblea Constituyente, porque también se eligieron asambleístas constituyentes, el mandato a través de referéndum de que los 4 departamentos, que eran Beni, Santa Cruz, Pando y Tarija, que accedieron y dieron sí a la autonomía, ellos la Asamblea Constituyente tenía que desarrollar lo que fuera el régimen de autonomías dentro de la Constitución. Obviamente, dentro de los resultados, como ya conocemos, los departamentos que dijeron no a la autonomía fueron La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca en el año 2006. Otro hito importante es el cabildo del 15 de diciembre del 2006. Durante el gobierno de Evo Morales, los antecedentes más próximos de los cabildos en 4 departamentos, conformando la denominada Junta Autonómica. Esta Junta Autonómica convoca a cabildos simultáneos en los 4 departamentos. Esto busca que la Asamblea Constituyente respete fielmente lo que fue el mandato del referéndum de julio sobre la autonomía, los departamentos que acceden a autonomía. El 2007 tenemos la designación de delegados prefecturales, ya que existía mucho conflicto entre los gobiernos, entre las prefecturas de oposición y el gobierno central, porque ya eran poderes constituidos, ambos electos y legítimos por voto,
Entonces se generan unos niveles de descoordinación que no permitían que avanzara la gestión. Dado que todavía la estructura era vertical y los prefectos tenían que responder, a pesar de que eran electos, al gobierno central, se generó lo que fueron los delegados presidenciales. Estos delegados presidenciales tenían como objeto generar espacios de coordinación entre el nivel central y las prefecturas. El 2007 será la redistribución del IDH mediante el Decreto Supremo 29.322, con el fin de fomentar el desarrollo productivo local y la profundización del proceso de descentralización. Se promulga este decreto que redistribuye el ingreso por los impuestos directos de hidrocarburos. A partir de este decreto, los municipios de todos los países de todo el país reciben el 66,9% del total de los ingresos percibidos por concepto de IDH. Las universidades públicas el 9% y las prefecturas el saldo del ingreso. En 2008 se va a referéndum por los estatutos departamentales de Santa Cruz, Tarija, Benipando. Por tanto, buscaron su legitimación a partir de referéndums. Estos referéndums fueron llevados adelante con las cortes departamentales electorales. Incurriendo en una ilegalidad, los prefectos llevan adelante estos procesos. Tenemos que en el 2008 se concluye la propuesta de constitución política del Estado aprobada en Oruro. En el escenario de la Asamblea se torna complejo por dos temas: la determinación de los niveles territoriales que formarían la estructura del Estado y la definición de las competencias y atribuciones de los futuros gobiernos departamentales. Además, la autonomía departamental, los propugnadores de la autonomía departamental, que los comités cívicos y los prefectos, creían que la propuesta de autonomía indígena y autonomía regional venían a constituirse en la fragmentación del mismo poder de los gobiernos autónomos departamentales. Por tanto, generaron un rechazo y promovieron conflictos alrededor de estos temas y además vinculados a otros temas. En el 2008, a partir de un arduo proceso de negociación, tenemos lo que fue la propuesta reformada por el Congreso. Es decir, se aprobó, como ustedes ya conocen, y todos los conflictos que se dieron en torno a esto, el 2008 en Oruro se aprueba una constitución. Y después de distintos conflictos que se suscitaron en el país, se da una aprobación en el Congreso. Esta aprobación en el Congreso trata de recoger mucho de lo que fueron los acuerdos mínimos que se lograron en las negociaciones en Cochabamba en septiembre del 2008. Genera lo que es la nueva estructura territorial del Estado, pero además la nueva organización político-administrativa. En el 2009 se da el referéndum por la nueva constitución política del Estado, con un 90% de la participación de la población y cuya aprobación fue del 61%. También en el 2009 se da la primera reunión del Consejo Nacional de Autonomías de Descentralización. Este consejo estaba compuesto por todos los prefectos. En esta asamblea o en este consejo, lo que se buscó era básicamente generar procesos de coordinación que no se estaban dando antes. El régimen transitorio hacia las autonomías, la ley marco de autonomías y descentralización, el pacto fiscal y la organización territorial del Estado eran los temas que trataba de buscar este consejo. Pero no tuvo buen asidero, no llegaron a generar los elementos de coordinación necesarios para poder llevar adelante estas temáticas. El 2009 se da la segunda reunión de este consejo, que trata otros temas, pero siempre en torno a estos temas generales ya antes escritos, sin la participación, esta vez, de los prefectos de oposición. Y lo mismo se da en la tercera reunión del Consejo Nacional de Autonomías y Descentralización. Bueno, como ustedes ya saben, porque es parte del último, de la última, de los últimos cinco, bueno, de los últimos tres años, lo que siguió a continuación dentro del proceso de las autonomías, tenemos el 2009 los referéndums por autonomías en estos cinco departamentos: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca. Los mismos acceden a autonomía,
Y en el 2010 se da el proceso de elección de las autoridades, tanto los gobiernos departamentales como municipales y los gobiernos regionales, ¿no? Ahora, también en el 2010 se da una ley transitoria para el funcionamiento de las entidades autónomas, que lo que permitía en realidad era este proceso de transición de la vieja estructura a una nueva estructura. El 2010, también como uno de los hitos más importantes, tenemos la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que nos va a dar el marco general de las autonomías, sus alcances en temas competenciales, lo que son el régimen económico financiero, nos va a hablar de los estatutos, que en referencia al tema departamental hace a la construcción de lo que va a ser su autonomía en un ejercicio pleno. Hay que tomar en cuenta que hemos pasado en todo este proceso histórico de pugnas constantes por mayores procesos de descentralización, de un Estado simple a un Estado compuesto y complejo. Ahora tenemos 4 niveles de autonomías que en sus niveles de relación van a complejizar y a partir de sus competencias van a complejizar lo que va a venir a ser el proceso de las autonomías. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Me despido de ustedes. Los hitos sirvieron para lograr un Estado democrático, incluyente y con justicia social. Varios derechos que hoy ya nadie discute porque están constitucionalizados. Ley de descentralización aprobada en Senado contemplaba la elección directa de la Asamblea Departamental, que además contaría con facultades normativas y fiscalizadoras. La consulta se realiza el 2 de julio de 2006. Tuvo como resultado que 4 departamentos votan mayoritariamente por el sí en la consulta: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, mientras que el resto, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca, votan por el no. Las autonomías tienen vigencia y legalidad a partir de 2010. Ley transitoria para el funcionamiento de las entidades territoriales autónomas. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos.